Bienvenido a DD El Jardín TV. En este vídeo, a medida que nos acercamos al final de la temporada, cómo fertilizar nuestros tomates, que ahora están al final de sus vidas, tratemos de explicar que hasta el final de la temporada, muy viva, muy fuerte, como si estuviéramos vacunando a los jóvenes, debería seguir dando frutos para nosotros. Si recuerdas en los vídeos anteriores que filmamos sobre cómo dar fertilizante a los tomates, tratamos de explicar que si continuamos con el fertilizante de celidonia en los primeros periodos, luego desarrollamos y continuamos con el fertilizante de ortiga después de obtener los primeros frutos. Haremos un programa de fertilización muy preciso. ¿Por qué hay diferencias entre una serie de sustancias que apoyan el crecimiento de las plantas, en la celidonia, y las sustancias que apoyan el crecimiento de las plantas en la ortiga? Preparamos nuestro fertilizante de la siguiente manera: en 15 litros de agua limpia ponemos 500 ml de suero de leche, 1 litro de agua de ceniza, 1 litro y medio de sorbete de estiércol, 1 litro de estiércol de ortiga y 20 gramos de levadura. Si activas la levadura de antemano, en agua ligeramente tibia, te irá muy bien, poniendo azúcar en ella en una cantidad, por supuesto. Luego los mezclamos todos y los aplicamos desde el suelo para que se agregue 1 litro a cada raíz. El tema del calcio también es un tema un poco suave. Tienes que hacer esto enteramente sobre la base de tus observaciones. A saber, ya que sabes mejor cuánto crecen tus tomates, esa parte verde, sin embargo, nuevas ramas, nuevos ramos de flores, sería un error decir que ahora te dan calcio aquí o no das calcio. Con tal información estereotipada, no puede haber trabajo de fertilización, ni riego u otras prácticas. Especialmente, dado que los microorganismos que disolverán el calcio en el suelo están trabajando como locos debido al calor, quizás el calcio en el total pueda estar a un nivel que pueda llevar a nuestra planta hasta el final de la temporada a partir de ahora. Sin embargo, una vez a la semana, cada 10 días, si haces aplicaciones foliares, ve solo aplicaciones foliares, al menos algunos problemas que pueden ocurrir, y si tu planta lo necesita de acuerdo con su condición, porque él sabe mucho mejor, tal vez puedas ver el beneficio. Nos vemos en otro vídeo. Deseamos a todos hermosos jardines.